Saludos, bienvenidos a punto de comenzar el fin de semana. Hoy es viernes 17 de diciembre y nosotros, como cada día, comenzamos nuestro mes de redacción con el repaso por la prensa. Y comenzamos por la portada del diario El Mundo. El sobrecoste de la deuda se come el ahorro en pensiones. La subida de los intereses en 2010 ya supera los 1.500 millones de congelar las pensiones en 2011. El bono a 10 años en su precio más alto desde 1997. Es una de las noticias del día. Y lo vemos ahora en foto de portada. A Merkel, que se acerca a Zapatero para saludarle. Y Batasuna, hay que obligar a moverse a este gobierno débil. Sostiene en un documento interno que la izquierda abertzale debe tener marca legal propia para dar pasos irreversibles. Roban un coche en Francia con el modus operandi de ETA. Y más noticias, la presión del sector turístico fue clave para la prórroga de la alarma. Y Marruecos es el país con peor imagen tras Irán en España. Además, otra noticia, el Tribunal Constitucional impide que se escolarice a los hijos en casa. Y conocemos ahora los titulares más destacados del país. La Unión Europea crea el Fondo Estable de Rescate para blindar el euro. El Banco Central Europeo lanza una señal a los mercados al duplicar su capital. Y lo vemos aquí en foto de portada, es una de las noticias del día. Sanz, libre bajo fianza. Sus palabras, seguiré con mi trabajo. Y los papeles secretos del Departamento de Estado. Cuba pidió un canal secreto de comunicación con la Casa Blanca. Moratinos trasladó a Clinton la propuesta de Raúl Castro. Estados Unidos presionó a España para lograr la entrega a Alcázar. Y el Pacto de Toledo niega al gobierno el aval para retrasar a 67 años la edad de jubilación. Y conocemos ahora los titulares más destacados de ABC. Los parlamentarios blindan sus pensiones y recortan las demás. El Pacto de Toledo acuerda aumentar la edad de jubilación, pero sin concretar los años. Y lo vemos ahora en foto de portada. Merkel marca a Zapatero. Alemania no acepta el planteamiento de España de que el fondo de ayuda aumente y se flexibilice para que sea más ágil el rescate de los países en apuros. Y los grupos dan su aval crítico a seguir en el estado de alarma. Estas y otras noticias en tan solo unos momentos. Conocemos ahora los titulares del día. Tras una larga jornada de reunión, la Comisión del Pacto de Toledo, que reforma el sistema público de pensiones, ha alcanzado un principio de acuerdo para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Y un hombre ha matado presuntamente en Badajoz a su expareja de unos o varios disparos y después se ha suicidado lanzándose al patio interior del bloque de viviendas. Y la Guardia Civil está centrando la búsqueda de la mujer desaparecida desde el domingo pasado en Boadilla, en una zona boscosa a las afueras de la localidad de Fuenlabrada. Don Juan Carlos y Doña Sofía han elegido una fotografía del Palacio Real para felicitar este año la Navidad, en tanto que los príncipes de Asturias han preferido hacerlo con una fotografía de sus dos hijas, Sofía y Leonor. La Comisión del Pacto de Toledo, que reforma el sistema público de pensiones, ha alcanzado un principio de acuerdo para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Tras una larga jornada de reunión de la Comisión del Pacto de Toledo, la mayoría de los partidos políticos, PSOE, Partido Popular y CiU, apoyaron prolongar los años necesarios de cotización para calcular las pensiones. Actualmente son 15, aunque sin fijar una cifra concreta. Principio de acuerdo del Pacto de Toledo. Los principales partidos políticos, PSOE, PP y CiU, consensuaron elevar el periodo de cálculo de las pensiones, actualmente en 15 años, lo que implica una rebaja en la prestación para quienes se retiren de aquí a unos años. Pese a todo, la edad de jubilación dividió de nuevo a la comisión. En la propuesta del PSOE no se especifica la edad exacta del retiro, ni se descarta que se eleve a los 67 años.
un texto que fue respaldado por CiU, pero que no recibió el apoyo del resto de los grupos por considerarlo confuso y ambiguo. Así, el PP apuesta por decir claramente que la edad legal son los 65 años, con una propuesta de incentivar la prolongación de la vida laboral. En este contexto, los sindicatos han pedido ya transparencia a los partidos y han advertido al gobierno de un mayor conflicto social, donde no se descartará una nueva huelga general por la reforma de las pensiones. Y el Congreso de los Diputados finalmente ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 15 de enero, con el fin de evitar un nuevo paro en el tráfico aéreo similar al que los controladores de las torres de control provocaron el pasado 3 de diciembre. Finalmente obtuvo el respaldo mayoritario de los diputados con 180 votos a favor, 9 en contra y 131 abstenciones. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha sido el encargado de defender el mantenimiento del estado de alarma a mediados de enero de 2011, bajo la atenta mirada del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha asistido por sorpresa al debate en el Congreso antes de desplazarse a Bruselas para participar en el Consejo Europeo. El Partido Popular había anunciado su abstención en la votación. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santa María, había anunciado en el debate parlamentario que su formación no se opondría, pero no podía respaldar de ningún modo la continuación del estado de alarma. Y lo que así ha sido rechazado por 338 votos en contra y 3 a favor, la enmienda a la totalidad presentada por UIPD contra la ley de los deberes y derechos de los militares que ha defendido la ministra de Defensa, Carmen Chacón, quien ha destacado que los militares aceptan las limitaciones que contemplan. Ningún grupo parlamentario ha respaldado la solicitud de UIPD, defendida por su diputada Rosa Díez, y ahora el proyecto de ley orgánica de deberes de derechos de las Fuerzas Armadas seguirá su trámite en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. El proyecto de ley contempla el derecho a asociarse libremente para defender los intereses profesionales, la regulación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y la creación del Observatorio de la Vida Militar. La cúpula militar, encabezada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa General, José Julio Rodríguez, ha presenciado el debate desde la tribuna del hemiciclo. Y una campaña, la de Andalucía 10, criticada por el Partido Popular, ya que no es la mejor manera, según opinan, de acabar con los tópicos en Andalucía. Desde el Partido Popular Andaluz se han referido también a la crisis de los controladores aéreos y al proceso de privatización de AENA. El Partido Popular Andaluz ha afirmado que el gobierno quiere privatizar AENA no por la crisis de los controladores aéreos, sino porque pretende comenzar un proceso de privatización que, según afirman, no finalizará en la empresa pública de navegación aérea. Por lo tanto, está el gobierno enseñando la patita por debajo de la puerta de lo que nos espera. Desde el Partido Popular de Andalucía no descartamos que detrás de AENA sigan sus pasos ADIF, la operadora de Renfe. Y después de esos primeros pasos, de recurrir a la iniciativa privada para los proyectos de inversión. Reinao además ha afirmado que este proceso de privatizar empresas se debe a la incapacidad del gobierno de poder gestionar sus propias entidades públicas. En otro orden de cosas, la portavoz del partido, Rosario Soto, ha afirmado que este proceso es algo que les preocupa. Asimismo, la dirigente ha criticado la campaña presentada por Griñán bajo el lema Andalucía 10 y ha afirmado que la mejor manera de acabar con los tópicos es trabajar contra el paro en nuestra comunidad. El mejor antídoto contra los tópicos serían la creación de empleo y la lucha contra el fracaso escolar. Estamos convencidos de ello. Nosotros estamos convencidos de ello y, desde luego, quien no convence absolutamente a nadie con esta campaña es el presidente Griñán. Por último, Soto ha afirmado que Griñán quiere acabar con unos tópicos que el Partido Socialista ha estado generando y proyectando durante 30 años de gobierno. Y desde el PSOE comparecía también, en este caso, el portavoz del grupo en el Congreso, Mario Jiménez. No han faltado críticas al líder del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, quien ayer manifestó que su partido no solo ha realizado las tareas de oposición, sino que también ha cubierto las lagunas y los vacíos del gobierno andaluz.
Mario Jiménez ha querido dejar claro que la iniciativa política de la comunidad autónoma la ha tenido el gobierno andaluz. Se ha referido a las leyes como las del agua, la de la autonomía local, la de la participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, al del derecho de la vivienda y la del derecho a la muerte digna, también la de la dehesa, entre otras. Y en el capítulo económico hablar del precio de la vivienda. Hoy se han ofrecido ya los datos oficiales. El precio de la vivienda libre cayó un 2,2% en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2009. La nueva incrementó su descenso en cerca de un punto. La de segunda mano descendió en un 1,8%. El precio de la vivienda cae ahora con más fuerza. En el tercer trimestre del año, el valor de las casas bajó un 2,2% comparado con el del mismo periodo de un año antes. Cae más el precio de la vivienda nueva, un 2,6%, que el de la vivienda usada, un 1,8%. Con respecto al trimestre anterior, la caída de precios fue la misma, el 2,2%. Los datos actuales rompen una tendencia de descenso más moderado que tenían los precios desde hace más de un año. La vivienda bajó en todas las comunidades, salvo en Madrid, donde subió casi un punto porcentual. Los descensos más importantes se produjeron en Cantabria, Navarra y Aragón. No solo bajan las casas, sino también el suelo. El precio del suelo urbano cayó en el tercer trimestre casi un 20%. Es el mayor descenso anual desde 2005. Y nos vamos con un terrible suceso. Un hombre ha matado presuntamente esta mañana en Badajoz a su expareja de uno o varios disparos y después se ha suicidado lanzándose al interior de un patio de bloques de viviendas. Ha informado la delegación del Gobierno de Extremadura. El suceso ha ocurrido sobre las 9 de la mañana en el número 107 de la avenida Ricardo Carapeto del barrio pacense de San Roque, lugar al que se desplazaron efectivos de la policía local y nacional. Vecinos de los dos fallecidos han explicado que el presunto homicida natural de Badajoz tenía 59 años, mientras que su víctima de 44 era de procedencia marroquí. Asimismo han señalado que el suceso ha tenido lugar cuando la mujer regresaba de llevar del colegio a su hija que tenían en común. Una niña de 8 años al que el presunto agresor estaba esperando. Se esperaba eso, puesto que él tenía alejamiento, orden de alejamiento. O sea que ya en otra ocasión había venido la Guardia Civil. Sí, hace un mes y algo se lo llevaron a él y entonces ya le pusieron la orden de alejamiento de que, porque por lo visto dicen, que yo no lo sé, ya digo, yo no tenía con esa familia contacto ninguno, que es que él le tenía malos tratos y entonces pues la muchacha denunciaría porque vino aquí la policía. Pues me he levantado, sí, yo me levanto sobre las 9 y enseguida ha empezado porrazo. Yo me creí que estaban arreglando una puerta que está aquí de al lado de esta señora mayor. Y la Guardia Civil está centrando la búsqueda de la mujer desaparecida desde el pasado domingo en Boadilla, en una zona boscosa a las afueras de la localidad de Fuenlabrada, al sur de la capital madrileña. La Guardia Civil ha preparado un dispositivo de búsqueda que incluye la presencia de unidades caninas, de subsuelo, helicópteros, motos y vehículos todoterreno. La Guardia Civil ha peinado una zona en las afueras de Fuenlabrada, en Madrid, en busca de María García Revuelta, la mujer de 26 años que desapareció el pasado domingo en Boadilla tras una cena de empresa. Agentes con motos, helicópteros, perros y unidades de subsuelo la han buscado en el llamado Bosque Sur, junto a la M50. María coincidió en la cena con su expareja y padre de su segundo hijo, Javier, quien se ofreció para llevarla a casa. El cadáver de él ha aparecido ahorcado en este paraje de San Lorenzo del Escorial. María y Javier trabajaban juntos en un supermercado de Boadilla del Monte. Y nuevo golpe al narcotráfico gracias a la Guardia Civil. La cuarta fase de la operación Monchito se ha saldado con la detención de 42 personas, entre ellas el cabecilla de la trama. Con estas detenciones se eleva a 84 personas el número de imputados en la operación de blanqueo de capitales. Nuevo golpe a la red dedicada al tráfico de drogas, armas y otros delitos económicos que operaba desde la provincia de Cádiz. La cuarta fase de la operación Monchito, llevada a cabo por la Guardia Civil, ha logrado descabezar su trama financiera con la detención del cerebro y otras 41 personas. Con esta nueva actuación, que suma un total de 84 detenidos, se ha logrado además intervenir 41 vehículos de alta gama.
El modus operandi de la banda consistía en tratar de blanquear el dinero de sus actividades ilícitas a través de una gestoría que adquiría empresas en quiebra y a las que ponían al frente hombres de paja. Estas sociedades se encargaban de mover el dinero a través de la compra de artículos de lujo de todo tipo que utilizaban como fórmula de pago. Fundamentalmente utilizaban la compra de vehículos de alto standing y luego lo que hacían con estos vehículos era utilizarlo como medio de pago. Al poco tiempo ponían en venta los vehículos, se quedaban con el dinero y hacían que la empresa quebrara. Cuando las empresas financieras, las entidades que habían facilitado los vehículos y demás, iban a cobrar o a recuperar sus vehículos, no estaban ni los vehículos ni estaba el dinero. Fundamentalmente la organización contaba con un único cabecilla, que era el que movía todo el entramado financiero y era todo el que movía todo, era el cerebro verdadero de la organización y sí está puesto a disposición judicial. Según fuentes de la Guardia Civil, con esta última intervención podría darse casi por cerrada la operación Monchito con la desarticulación de toda su banda. Y la nueva edición de la ortografía elaborada por las 22 académicas de la lengua española durante 8 años es más científica, coherente y exhaustiva que la de 1999 según sus autores y nace con la vocación de ser una ortografía para todos y servir a la unidad del idioma. Si no quiere cometer una falta ortográfica, absténgase de escribir guión con tilde. Si quiere escribir sobre el rey don Juan Carlos y hacerlo sin saltarse las reglas de ortografía, debe hacerlo sin mayúsculas ni en el don ni en el rey. Pero más le vale, si no quiere cometer una falta, emplear mayúsculas al referirse a la ratita presumida o a cualquier otro personaje de ficción. Y si quiere denominar con propiedad académica a Felipe González o José María Aznar, tendrá que hacerlo uniendo ex a expresidente del gobierno, todo junto en un vocablo. Son todas estas reglas de la nueva edición de la ortografía elaborada por las 22 academias de la lengua española durante 8 años y que hoy ha sido presentada en Madrid. Una ortografía que nace, de acuerdo con sus autores, con vocación de ser para todos y de servir a la unidad del idioma. Y nos vamos con otro asunto. Platero y yo y Don Quijote se han convertido en profesores del Colegio César Barrios de Lepe en Huelva, donde su profesora Mercedes Valdivieso ha creado un método de ayuda a aprender español a los niños de su pequeña UNU, ya que la inmigración hace que los niños de varios países convivan en su aula. La profesora ha asegurado que en su clase asisten alumnos chinos, árabes, rumanos, ecuatorianos, polacos y españoles que han encontrado en las obras de Juan Ramón Jiménez y Miguel Cervantes la mejor vía para integrarse en la sociedad española. Valdivieso ha asegurado que todo comenzó como una estrategia en el aula cuando se encontró con el problema tremendo de que algunos no sabían nada de español, otros leían poco y otros estaban más avanzados y no tenían más remedio que buscar algo que avanzase en la educación de estos niños. La docente ha sido premiada por su idea por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. Está en cada... Sí. Y los jugadores del Valencia se vuelcan con el calendario solidario de la Fundación Acid Down, la quinta edición del calendario en el que se ha presentado en la ciudad deportiva de Paterna, en un acto en el que han asistido los jugadores de la primera plantilla del club valencientista. La quinta edición del calendario Acid Down, en el que colabora el Valencia, se ha presentado hoy en la ciudad deportiva de Paterna, en un acto al que han asistido los jugadores de la primera plantilla. Pilar Gadea, presidenta de Acid Down, la dirigente de esta asociación, ha recibido de manos de Jordi Bruxola, director de Relaciones Externas del club, una camiseta del primer equipo con el nombre de la asociación en la espalda. En un futuro, realmente, la situación de las personas con síndrome de Down pues haya cambiado de manera considerable y estén integrados en la sociedad, que es lo que pretendemos, que sean ellos como son, que los queramos como son, pero que realmente tengan igualdad de oportunidades como todas las personas. Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a la audiencia. A continuación, niños y jugadores se han retratado del mismo modo que figura en el calendario en un acto que ha culminado con una foto de familia de los jugadores, los niños y demás asistentes al acto. Isacar Marín tiene 18 años y estudia segundo de bachillerato en un instituto de Valencia. El pasado miércoles, junto a varios amigos, creó la web Free Wikileaks en apoyo a Julian Assange, desde la que convocaron manifestaciones en numerosas ciudades de todo el mundo en apoyo del mismo.
Desde esta página, Free Wikileaks, se convocaron las manifestaciones del pasado fin de semana en defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Y detrás de esta web hay un rostro, el de Isaacar Marín, un estudiante valenciano de segundo de bachillerato de 18 años, que junto a dos amigos preparó la plataforma de ayuda a Assange. Redactamos el manifiesto, que son 8 puntos básicos, que consideramos que son o plurales o carentes de ideología, que esto no entiende de ideologías políticas ni de símbolos políticos, y que lo que reclamamos es la libertad de las personas, la libertad de los periodistas a que nos den una información veraz y aquello que ellos consideran que pueda ser noticia, y la libertad de todas las personas a expresarse con naturalidad. Lo que Marín quiere dejar claro es que Free Wikileaks no es un trampolín político. Lo que queremos es más transparencia política. O sea, si alguien cree que esto nos va a lanzar a la política, primero de todo se equivoca, segundo de todo se nos han cerrado todas las puertas ahora mismo de golpe, y tercero, lo que vamos a reclamar es más transparencia. En Free Wikileaks creen que hay dudas razonables en los presuntos delitos sexuales por los que Assange ha sido detenido en Londres y reclaman un juicio digno. Y el fundador de la polémica página web ya está en libertad tras depositar la fianza de 200.000 libras. Assange afirma que continuará revelando cables diplomáticos el próximo 11 de enero. Assange tiene una nueva cita con la justicia británica. Julian Assange insinúa que Estados Unidos puede haber iniciado un proceso en su contra. Pocas horas después de haber sido puesto en libertad condicional, el fundador de Wikileaks ha dejado caer que Washington estaría detrás de otro proceso que se añadiría al abierto en Suecia por presuntos abusos sexuales. Como condiciones para la libertad condicional, el pago de una fianza de 200.000 libras, un brazalete de control electrónico y respetar un toque de queda. Una de las preocupaciones que hemos tenido desde que estoy en el Reino Unido es el proceso de extradición a Suecia, el cual se está desarrollando de forma muy extraña y anormal. Y es en realidad el intento de entregarme a una jurisdicción que facilitará mi extradición a Estados Unidos. Washington estudia la presentación de cargos contra Assange, al que podría acusar de espionaje, según la legislación de 1917, cuya revisión se ha debatido precisamente el jueves en el Congreso norteamericano. La próxima cita de Assange con la justicia británica se producirá el próximo 11 de enero. Buscar la tranquilidad de los mercados es el objetivo de la decisión tomada ayer por los 27 líderes de la Unión Europea. Así se creará un mecanismo de estabilidad del euro a través de un fondo permanente para el rescate de países en urgencia. Los líderes europeos han decidido crear un fondo de rescate permanente para la zona euro, que servirá para hacer frente a las crisis graves y que, según la presidencia rotatoria belga, contará con tanto dinero como sea necesario. Los 27 han acordado también la frase con la que se modificará el artículo 136 del Tratado de Lisboa para que el mecanismo sea posible. Los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que será activado si fuera indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona euro en su conjunto, reza el nuevo artículo leído por el presidente del Consejo de Europa. Germán Van Rompuy se ha servido por primera vez de Twitter para informar antes que nadie del acuerdo entre los líderes europeos. La Unión Europea espera transmitir con este fondo de rescate permanente un mensaje de confianza a los mercados sobre la capacidad de reacción de la zona euro. Haremos todo lo posible para estabilizar el euro. Detrás de esta frase críptica se esconde el futuro de la moneda única. De hecho, habrá muchas posibilidades. La primera es intervenir, si es necesario, el aumento de recursos necesarios para financiar la opción salvar euro, aunque esta noche no se ha dicho de forma explícita. Y segundo, se discutió en la cena, pero no se ha hecho público la emisión de bonos. Y conocemos ya el tiempo para las próximas horas. Sigue el ambiente auténticamente invernal. Las temperaturas mínimas rondarán los 0 grados en muchas zonas del interior, por tanto el riesgo de heladas será bastante elevado. También son muy probables las brumas y la niebla en los principales valles. Durante los próximos días seguirán las temperaturas invernales con valores alrededor de los 6 grados durante el día y por debajo de los 0 grados por la noche en el interior. Don Juan Carlos y Doña Sofía han elegido una fotografía del Palacio Real para felicitar este año la Navidad, en tanto que los príncipes de Asturias se han referido a hacerlo con una fotografía de sus dos hijas, Sofía y Leonor. Son las tradicionales tarjetas navideñas con las que cada año la Casa Real felicita las fiestas a los españoles.
Este año, don Juan Carlos y doña Sofía eligieron una fotografía del Palacio Real de Madrid iluminado. Optaron por este emblemático edificio después de que otros años recurrieran a alguna imagen del Palacio de la Zarzuela. En el interior de la tarjeta, un texto impreso precede a la firma de los monarcas. Pero son los nietos de los reyes las auténticas estrellas de estas felicitaciones navideñas. La más tierna la protagonizan las infantas Leonor y Sofía, que posan juntas, sin sus padres, en una imagen inédita donde solo se ven sus caras, ni sus vestidos, ni un adorno de Navidad. La tarjeta de los príncipes, la única escrita totalmente a mano, está firmada por Felipe y Leticia y se incluye también el nombre de las niñas. La infanta Elena escogió la plaza compostelana del Obradoiro para posar con sus hijos, vestidos de peregrinos, con bordón y vieira incluida. En Palma de Mallorca, y muy bronceados, aparecen los cuatro hijos de los duques de Palma. Fue la propia infanta Cristina quien tomó la instantánea durante las vacaciones estivales. Las cuatro tarjetas son, sin duda, unas felicitaciones muy reales. Y las películas españolas, Balada triste de trompeta y Don Mendo, Rock, La venganza, competirán en cartelera con la superproducción Burlesque, un film musical con Cher y Cristina Aguilera como protagonistas, quienes tratarán de seducir con sus encantos a los espectadores españoles. ¿Hace mucho que trabajas en esto? No. Bueno, mi padre y mi abuelo eran payasos, pero profesionalmente es mi primera vez. El mundo del espectáculo estará presente en la nueva cartelera española con importantes estrenos que retratarán las luces y sombras del musical, del circo y del teatro. Empezando por la laureada película de Álex de la Iglesia, Balada triste de trompeta, una de las estrellas del último Festival de Venecia. Y no sé por qué tenemos nosotros que ayudar a hacer La venganza de Don Mendo para la televisión, que será un desastre. El otro gran título nacional de la nueva remesa de películas es Don Mendo Rock, un sainete dirigido por José Luis García Sánchez sobre un loco pueblo andaluz, empeñado en representar su peculiar versión de la obra del autor teatral Pedro Muñoz Seca. ¿Hay alguna que esté más buena que yo? La película, que cuenta con la presencia de Antonio Resines, Fele Martínez y Manuel Bandera, entre otros, recupera además a la actriz Paz Vega para el cine español. La terna de películas sobre el mundo del espectáculo se cierra con Burlesque, que cuenta como principal reclamo con dos reinas de las pistas de baile, Cher y Cristina Aguilera en su debut como actriz protagonista. No obstante, uno de los títulos más potentes de la nueva cartelera será sin duda Tron Legacy, segunda parte del film de culto producido hace casi 30 años sobre un empresario atrapado en el mundo de los videojuegos. Una llamada de auxilio conducirá ahora a ese mundo virtual a su hijo, que tratará de rescatar al padre perdido y de alzarse victorioso en esta nueva partida mortal. En este refresco de la oferta cinematográfica destacan además lo nuevo de Godard y los títulos infantiles La montaña mágica y Aventuras en el desván. Coronel, inicie la operación, no me olvides. Dos películas que también apuestan por la fantasía. ¿Qué es esto? ¡No! 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 Bueno, y con estas propuestas y el frío como protagonista, no hay excusa para no ir al cine el fin de semana. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el lunes. Disfruten.